Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. Las zoonosis son esas enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a seres humanos. Esto derivado de su estrecha relación entre ambos, pero también de la demanda comercial y la gran movilidad de personas alrededor del mundo. Como ejemplo, el reciente brote de viruela del mono, una infección que tiene a toda Europa en estado de alerta. La Agencia de Control de Enfermedades de la Unión Europea informó el lunes sobre el riesgo de contraer viruela del mono. Para la población en general, la probabilidad de propagación es muy baja. Sin embargo, la probabilidad de una mayor propagación del virus a través del contacto cercano, por ejemplo, durante las actividades sexuales entre personas con múltiples parejas sexuales, se considera alta. Hasta el 21 de mayo, la Organización Mundial de la Salud había sido notificada de 92 casos confirmados de viruela del mono y de 28 casos sospechosos. Fueron detectados en 12 países en los que la enfermedad no es endémica, incluyendo varios de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y Canadá. No hay tratamiento para la viruela del mono, pero sus síntomas suelen desaparecer al cabo de 2 o 3 semanas. Los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, musculares y de espalda, escalofríos, fatiga y ganglios linfáticos inflamados. Luego aparecen erupciones en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, lesiones, pústulas y finalmente costras. Según el Centro de Control de Enfermedades de la Unión Europea, el virus puede desarrollar una forma grave de la enfermedad en algunos grupos como niños pequeños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. Por su parte, una alta responsable de la Organización Mundial de la Salud indicó que la transmisión de esta enfermedad de persona a persona puede detenerse en los países no endémicos y destacó que en la mayoría de los casos identificados las personas no habían desarrollado ninguna forma grave de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, aunque el virus pueda transmitirse por contacto sexual, no se trata de una enfermedad de transmisión sexual y cualquiera puede contraerla a través de un contacto cercano. Para elegir una dirección general dentro de la Organización Mundial de la Salud, el país de origen de él o la aspirante es el encargado de presentar su candidatura. No obstante, una asignación por votos respalda que el actual director renueve su cargo por 5 años más. Con esto cumpliría 10 años al frente de la organización, un lapso de tiempo que hasta este momento solo había sido completado por la anterior directora Margaret Chan. Tedros Adhanom Ghebreyesus fue elegido el martes para dirigir por otros 5 años la Organización Mundial de la Salud. Una amplia mayoría de los 194 estados miembros se pronunció a favor de Tedros, el único candidato en lista. Me siento muy honrado por su seguridad y confianza. No fue solo hoy. Durante mi nominación, todas las regiones me han nominado. All regions have nominated me. Con 57 años, el etíope ha sido el primer africano en dirigir la organización. Es especialista en malaria, licenciado en inmunología y doctor en salud comunitaria. Además, fue ministro de Salud y de Exteriores de su país. Su infancia estuvo marcada por la guerra y se dice un hombre de paz. Además, cuando era niño, su hermano murió por falta de medicamentos. No solo soy un hijo de la guerra, sino que vengo de una familia pobre. Y en ese tiempo, en realidad, cuando yo era muy joven, cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, también perdí a mi hermano menor, por lo que ahora me dice mi madre algo similar al sarampión. Durante su primer mandato enfrentó la pandemia de COVID-19 y los conflictos en Yemen y Ucrania. Y en la inauguración del domingo de la Asamblea Mundial de la Salud número 75, que reúne a los estados miembros, pidió paz y advirtió que después de la guerra siguen el hambre y las enfermedades. Tedros ya visitó los hospitales ucranianos bombardeados. That's why
Por eso, cuando visité Ucrania, cuando vi sobre todo a los niños, sentí lo que sentí. Puede que no lo crean, pero cuando veo a los niños, fue la imagen de hace más de 50 años lo que vino a la mente. Tan visible, tan inquietante. El olor de la guerra, el sonido de la guerra, la imagen de la guerra. Ni siquiera puedo entender. Tan visible, tan claro, y sucedió hace muchos años. Tedros es muy apreciado por los africanos por haber hecho que la comunidad internacional no se olvidara del continente durante la pandemia, pero fue criticado por el expresidente estadounidense Donald Trump por su gestión al inicio del COVID-19, y China le reprocha las acusaciones sobre falta de transparencia en el origen del virus. Su país le acusó de haber abusado de sus funciones tras comentarios sobre la situación humanitaria en Tigré y por un escándalo de violencia sexual en República Democrática del Congo que implicaba a empleados de su organización. Fue acusado de tener la mano demasiado blanda. En su próximo mandato, Tedros tiene por delante el reto de reforzar la agencia de la ONU, sobre todo para prevenir y gestionar mejor futuras epidemias. Existe un caos en las cadenas de suministro y producción de distintos productos que hasta antes de la pandemia por coronavirus se encontraban disponibles en Estados Unidos. Este es el caso de la leche en polvo para bebés, una industria controlada por un número reducido de fabricantes que en la actualidad presenta un desabasto importante, lo que se ha convertido en un problema para quienes se enfrentan a las presiones de crear a un bebé en tiempos de pandemia. Estados Unidos sufre escasez de leche en polvo para bebés, algo que estresa a muchos padres. Llegará un momento, probablemente en los próximos 2 meses, y el bebé solo tiene 8 meses, así que es probable que para cuando tenga 10 meses, dependeré mucho de la fórmula y eso es lo que me preocupa. Hasta ahora ha dependido de amigos y familiares, quienes le han estado enviando cajas de leche cada vez que encontraban una desde Boston, Nueva York o Baltimore. En el origen de la escasez están los problemas en la cadena de suministro y la falta de mano de obra producto de la pandemia de COVID-19. Pero la situación realmente se deterioró cuando el 17 de febrero, tras la muerte de 2 bebés, el laboratorio estadounidense Abbott anunció la retirada voluntaria de sus leches en polvo en su planta de Michigan. Una investigación posterior no encontró evidencia de que las muertes tuvieran vinculación con las leches de Abbott, pero la producción aún no se ha reanudado. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró a CNN a principios de esta semana que la administración Biden estaba trabajando día y noche para encontrar soluciones al problema. Sinovac, el laboratorio chino encargado de producir una vacuna hecha a partir de muestras de coronavirus, funciona mostrando el camino al sistema inmunitario para fabricar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Un preparado que incluso se convirtió en uno de los más usados en América Latina durante las jornadas de vacunación y que próximamente abrirá una nueva planta en el país chileno. La biofarmacéutica china Sinovac Biotech, fabricante de una de las vacunas más administradas contra la COVID-19 en varios países de Latinoamérica, inició en Santiago de Chile la construcción de su primera planta de envasado en la región. Con una capacidad de llenar y empaquetar 50 millones de dosis al año, la planta estará lista antes de 2023 y requerirá de una inversión de 100 millones de dólares, según explicaron fuentes de la compañía en una multitudinaria ceremonia inaugural. La planta de 22.000 metros cuadrados de superficie envasará viales contra la COVID-19, la hepatitis A y la influenza, según detalló la bioquímica Virginia Garretón, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sinovac Biotech Chile. Aquí se van a producir vacunas con virus inactivado, que es uno de los tipos de tecnología que Sinovac tiene para producir vacunas. Y eso implica que vamos a producir al principio 3 vacunas, las vacunas en la medida que aprobemos las regulaciones del país, por supuesto, que son coronavirus, o sea, contra COVID-19, contra hepatitis A y contra influenza. El ministro de Ciencia, el inmunólogo Flavio Salazar, afirmó que la instalación de esta planta busca convertir a Chile en un polo de distribución de vacunas a nivel latinoamericano.
Digamos, las lecciones que nos dio la pandemia, nos dimos cuenta de que la centralización extrema de la producción en algunos países genera dificultad en la distribución en casos de emergencia como la que hemos vivido durante el COVID-19, y eso permite hoy día que se genere una estrategia que sea atractiva internacionalmente de generar espacios de producción que se conecten unos con otros y generen una mayor capacidad de respuesta en el corto plazo a nivel latinoamericano. Esta semana, Sinovac anunció también que destinará otros 100 millones de dólares para la construcción de una planta de producción de vacunas en Bogotá en un proyecto de 10 años que arrancará en 2023. Les invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más.